Hola, antes de que veas este vídeo, quiero mostrarte Cloudtoys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. Cloudtoys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 24 17 82 o 241.782, en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día, si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita. Y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chan, chan! Buenas, chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en Quarkos, un juego que me acaban de dar en Keymailer. No sé de qué va, ¿vale? O sea, lo pedí por pedir para traeros algo nuevo. Y parece ser que es de Kills para un shooter. Salía la Asia Anti-Cheat, así que intuyo que sea online, no lo sé. Se ve que es online, lo que no sé si hay gente. ¿Esto qué son? ¿Amigos míos online? Vale, sí, son mis amigos online. No sé. Team Deathmatch, play. ¿Habrá gente? Uno de un accepted. Creo que estoy solo en este juego. Creo que no lo juega ni Dios. Si se puede intentar hacer con bots, si veo que no hay gente. Vale, ¿y qué clases tengo? ¿Cómo va esto? Vale, puedo elegir entre todas estas clases. Vamos a ir por la AK. Aunque es la que más me mola. Desde el CSGO me mola la AK. ¿Cómo puede ir tan mal? Wow, este juego está mal optimizado, ¿eh? O eso está cogiendo memoria. Venga. Estoy solo. Pero vamos a probar un poco cómo va la temática. Vale. Están metiendo bots. Vale, eso es lo que yo quería. Si no hay gente, mete bots. Eso está muy guay. Vale, gráficamente me daba muchos tirones, pese a tener una 2060. Y el gráfico más alto es alto. No, no está ni en ultra este juego. No tiene. Es por eso que se me hace raro que me fuera tantos tirones. Y eso que lo he capado a 60. No lo veo. Está bien. Se ve un poco corto, ¿no? Se ve un poco estilo CSGO, ¿vale? En algunos casos. De hecho, Mind Menú. Y no se puede. Es que pone Returning to Mind Menú. No voy a esperar la cuenta atrás. Ah, que los bots cuentan. Bueno. Esto supongo que será para que te personalice las clases, supongo. Y está la tienda, supongo, con el dinero. Esto es el dinero real, imagino. Y este es el dinero que ganas gratis, porque no deja comprarlo. Vamos a ver qué más modos de juego hay. Tenemos Deathmatch, que será, obviamente, es un tos para todos. Este es el estilo CSGO. Este es el. En el caso del Rainbow Six, imagino que es el de salvar gente. No sé cómo se llama eso, a los secuestrados. Este. Y este ni se puede. Vamos a un deathmatch. Para ver si dura más tiempo. Play. No hay nadie en este juego porque, a ver, es nuevo. Vale 10 y algo dólares. Si no me equivoco. Así que no creo que. Es muy difícil. Tendría que tener mínimo de miles de ventas aseguradas para que te encuentres a alguien por narices. Esto no es un CSGO que tiene millones de jugadores. Aquí es muy difícil encontrarse con alguien. Mira, aquí ni encuentra. Aquí ni encuentra ni encuentra sesión siquiera. Vamos a echar otro team de mapa para que no sea tan corto el vídeo, aunque sea contra el bot. Hola. ¿Por qué está tardando tanto ahora? Esto es para salir del juego, intuyo. Esto es para ver lo que han metido. Se puede que. Vale, se queda en espera mientras estoy por aquí. Bug report, no me encuentra partida. Ah, es que no hay gente, normal. El juego es nuevo, o eso creo.
Ah, que también te puedes cambiar la ropa. Qué guapo. Vale, lo tienes que comprar, claro. Aquí no te van a dar nada gratis, chavales. Pues no, no me deja jugar, chavales. Vale, cancelar. Vamos a probar en esto otra vez. O sea, esto la cuenta atrás. No, no, no. Definitivamente no encuentra partida. Pues nada, no se va a poder jugar. Pues vamos a probar otra vez aquí. No sé, pues es que no me deja ni elegir bots. Pues vamos a probar con bombas. Esto es para invitar amigos. No, no, no voy a invitar a nadie porque este juego solo lo tengo yo por ahora. ¿Qué es esto de Early Access? Ah, vale, un aviso de que está en Early Access, evidentemente. Si me dejo un cártel, eso no afecta, ¿no? El que me elija un personaje u otro. No sé, antes me han encontrado partida la primera. Supongo que es porque la primera partida es un tutorial, te mete con el bot y luego tienes que buscar gente. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Este juego todavía no se puede jugar. Pero ya hemos visto cómo va más o menos un poco, que es un shooter típico. Así que lo tendréis el link en la descripción. Si lo queréis comprar para que se vaya populando, macho, y se pueda jugar. Si no hay gente, no hay quien lo juegue. Así que bueno, nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Adiós.